amigos, muy buenos días, bienvenidos una vez a este programa Punto Cero. Como todos los viernes estamos aquí junto a Lenita, felices y contentas de la vida para poder compartir con ustedes un conocimiento maravilloso de esta emoción que es la gratitud. Lenita, muy buenos días. Hola amiga querida, muy feliz también de estar aquí con ustedes, acompañándolos en este nuevo programa, pues todas las semanas pensando siempre en qué tema nuevo traer para poder desarrollarlo y que todos podamos aprender acerca de cosas nuevas, maravillosas, como es este caso del día de hoy, la gratitud, un sentimiento profundo. Yo diría que es como una actitud más que todo, ¿no? Que uno lleva dentro y que uno tiene que echar mano de ella y hacerla consciente. Y aprovecharla. Exactamente. Aprovecharla. Y vivir en ese estado de gratitud y todo. Pero bueno, vamos a ir ahora a ver nuestras redes. Y ahí están, ahí las tenemos. Facebook, Max TV Online S. En Instagram también tenemos Max TV Online _ S. También tenemos el WhatsApp al que ustedes se pueden conectar con nosotros al 0999988144. Importantísimo que se comuniquen con nosotros. Ahí están todas las redes. Bueno, y les anticipamos nomás que vamos a tener tecnología renovada aquí en Max TV, así que muy pronto vamos a poder hacer esta interacción mucho más fluida de lo que ha sido hasta el día de hoy. Claro. Y también, Elenita, yo creo que hablando de la gratitud, sería bueno el momento para agradecerles a todos nuestros televidentes por la acogida que ha tenido nuestro espacio, por ese cariño que nos muestran, por, bueno, a través de las pantallas de Max TV, poder ser parte de su vida, ser parte de su día, poder compartir un poco de esta información que les damos. Poder aportar un grano de arena con todo eso, poder ser cada día mejores personas. Poder incorporar a nuestra vida ideas, conceptos, nuevas herramientas para poder ser una mejor persona, que yo creo que en la larga es nuestro sentido de estar aquí en esta tercera dimensión. Cada día reconocernos, poder aprender de nosotros mismos y poder incorporar con una mente más abierta y más consciente las cosas que nos calzan y que resuenan con nosotros mismos y que son positivas, ¿no? Y sabes que, como tú bien dices, cosas que están siendo movidas, que están siendo removidas, pero que nosotros también las sentimos, que nosotros también las pasamos, porque son experiencias que todos vivimos y que compartimos de esa manera, ¿no? Porque tanto la vida que ustedes llevan como la vida que vivimos nosotros está cargada, plasmada de experiencias, unas buenas, unas no tan buenas, unas de mayor impacto o de menor impacto, pero que a la larga nos hace compatibles, nos hace ser iguales, nos hace identificarnos unos con otros, y por eso también este conocimiento que nosotros damos aquí, esta información que nosotros impartimos aquí, es tan importante para ustedes como lo es para nosotros, porque nosotros también aprendemos más. Claro. Una vez estando aquí, cuando nosotros traemos un tema, digamos, a la mesa de nuestro programa, es también parte de nosotros. Es también para ayudarnos a nosotros mismos, así como parte del aprendizaje. Es parte del aprendizaje de todos. Inclusive, María Clara, ahora que tú te referías a las cosas buenas y a las que no son tan buenas, que nos han hecho creer un poco que no son tan buenas. Porque correcto. Cuando pasa el tiempo y uno puede mirar para atrás, se da cuenta que inclusive esos momentos difíciles de dolor, esos momentos donde uno no sabe cómo no echar mano. Salida. Exactamente, es como un túnel sin salida, se vuelven una fortaleza. Por eso siempre, amigo que nos está escuchando, si usted está pasando por un momento complicado en su vida, ya sea de salud, de relaciones, de económico, lo que sea, piense que esto va a ser una gran oportunidad también. Depende de usted. Usted es el dueño de cómo quiere vivir esa experiencia. Y ahí es como viene, como un canal, digo yo, como salir muchas veces de esos estados negativos. Ahí es donde viene este sentimiento de gratitud. Cuando uno, por ejemplo, yo recuerdo, qué maravilloso. A través de la experiencia, ¿no? Yo recuerdo cuando pasó el terremoto, a mí me tocó atender a muchas personas que vinieron de Manabí a Guayaquil, hacerse atender por este shock que tuvieron de este postraumático después del terremoto. ¿Y cuál fue realmente el secreto o cuál fue la herramienta que de verdad yo sentí que sirvió? Fue reconocer que sí, que estoy aterrado, que tengo miedo, que pasé una circunstancia muy difícil, pero sin embargo, ¿cómo puedo salir de ahí? Es cuando yo le decía, es como un puentecito pequeño hacia la gratitud. Es en el espacio donde uno puede estar en el corazón, porque está vivo,
tuvo la oportunidad, cuántos no la tuvieron. O sea, ser real en ese sentido, ¿no? La gratitud es como ese puente que nos saca del miedo, de la angustia, de la incertidumbre, de esa sensación de vacío y de frustración. Inmediatamente di, pero estoy sano. Y ahí cruzaste a otro lado de tu mente, inclusive todas las células de tu cuerpo vibran inmediatamente en otra posición, y mientras más tú conversas este diálogo interno contigo, estoy sano, esto va a ser una oportunidad, tengo que ver cómo crezco, cómo elaboro más herramientas dentro de mí para, o sea, es una oportunidad, voy a salir de esto, uno va entrando en otro estado interno que hace que inclusive todo nuestro torrente sanguíneo cambie y comenzamos a fluir en otros pensamientos, en otras emociones que crean realmente la realidad que viene. Exactamente, Lindita, qué excelentes las frases que tú has dicho. Y en este momento nos vamos a ir un pequeño corte, pero por supuesto enseguida estamos de regreso con más de Punto Cero para hablar acerca de la gratitud. Así es. El agua potable es indispensable para la vida de todos. Por eso en Interagua no solo hacemos el tratamiento, sino que realizamos un proceso de producción altamente calificado, con todos los controles y mediciones necesarios en nuestro laboratorio de calidad acreditado y certificado bajo la norma ISO 17025. Especialistas, técnicos y equipos de última tecnología trabajan 24 horas al día para verificar la calidad del agua en su captación en el río Daule, durante la potabilización y también en las redes de la ciudad en la distribución. Mensualmente realizamos alrededor de 10.000 análisis físico-químicos y microbiológicos, lo cual nos permite garantizar que el agua potable que está llegando a cada uno de los hogares de la ciudad de Guayaquil cumple con todos los parámetros que nos exigen las normas nacionales e internacionales. Estas mediciones y análisis permanentes sustentan nuestro proceso de producción y la tranquilidad y salud de toda la ciudad. Interagua, que todo fluya. Estamos de regreso. Estamos con nuestra, mira, con esa maravillosa imagen de inicio, digamos, para el segmento que es la percepción y opción, y retomando el tema de la gratitud y lo que tú bien decías, Helenita, que esa construcción, digamos, de ideas que tuviste en el bloque anterior, que me pareció maravillosa, y muy bien aplicada para esa situación complicada y dolorosa que todos, podemos pasar en un momento, y en particular, digamos, los ecuatorianos, cuando fue esto del terremoto. Fue terrible. Gente que estaba en una depresión, en una tremenda sensación de terror, de pánico, que no podía salir, y fue ese puente que yo dije, estás vivo. Así de alguna es. Manera la vida Totalmente. Te está dando una oportunidad, engánchate con las cosas positivas y que entra tú tienes en tu vida un estado. Fue el camino para que la gente volviera a su centro. Realmente la gratitud, porque realmente la gratitud es un estado interno que te crea felicidad, Así crea es. Endorfinas. Totalmente. O sea, a nivel biológico crea un estado súper agradable. Sabes que muchos dicen que es como una memoria que tiene el subconsciente, ahora que nosotros que estamos leyendo, trabajando sí. tanto con el subconsciente, que es una memoria que el subconsciente tiene, y que en algún momento de tu vida tú empiezas a conectar esa memoria no con la mente de donde fluyen, digamos, los recuerdos, sino con el corazón. Claro. Entonces empiezas a sentir ese estado de agradecimiento, ese estado de gusto, de placer, de satisfacción, porque más allá, por ejemplo, de las situaciones complicadas, de las situaciones complejas que puede tener la vida, de situaciones tan graves como un terremoto, una desgracia, una muerte, enfermedad terrible. Hay también esas cosas, esas pequeñas cosas que se hacen en el día a día, que un amigo, que un pariente, que un vecino hace para ayudarte, y es ese sentimiento de gratitud que tú puedes tener hacia una acción que te ha beneficiado. Claro. Porque así también hay personas que como que dejan de lado
Como que dan por hecho, o dan como obvio ya, que me tiene que tratar bien, o me tiene que sonreír, o me tiene que saludar. Cuando realmente todos estos sucesos uno también lo puede transformar. Deberían provocar o deberían sacar a la luz ese sentimiento de gratitud, que más allá de darle las gracias a la persona que te ha hecho el favor, porque de eso no se trata, sino de que tú, en tu interior, en tu corazón, sientas, interiorices y percibas esa sensación de bienestar que provoca la gratitud, ser agradecido con una persona que te ha beneficiado de alguna manera, porque el bien es para ti. Claro, es más como, allá que para la otra persona, el bien es para ti. Es como dice el dicho, María Clara, la acción hacia el maestro. Si tú aprovechas todos los escenarios de tu vida, todos los escenarios de tu vida, para poder ser una fuente de gratitud, tú te vas a volver un maestro y vas a vivir en ese estado. La vida me ha enseñado. Mira tú, qué mejor maestro para este Gandhi, día que Gandhi, ¿no? Es. Que la gente es amable si yo soy amable. Que las personas están tristes si estoy triste. Que todos me quieren si yo los quiero. Que todos son malos si yo los odio. Si yo los odio. Que las caras sonrientes, hay caras sonrientes si yo sonrío. Que hay caras amargadas si estoy amargado. Que el mundo está feliz, ¿cuándo? Cuando yo estoy feliz. Que la gente se enoja si yo estoy enojado con la persona que agradezco. Que las personas son agradecidas si yo soy agradecido, exacto, también. Así o sea, es como no, un espejo. Y mira de tu tú, vida. Exacto, y eso nos empodera, porque no tenemos que esperar que los otros vengan a tratarme bien o a darme cosas buenas para yo estar bien, sino que yo soy el generador, yo soy la fuente de crear esa realidad. Y ahí es cuando muchos nos hemos perdido porque hemos pensado qué dura que es la vida, qué complicada que es la situación, las relaciones de pareja, la economía está mal, y nos dejamos impactar por esos estados externos cuando realmente nosotros tenemos la posibilidad y el empoderamiento de decidir cómo me quiero sentir y cómo quiero vivir estas circunstancias, si es en agradecimiento, en felicidad, en digamos en conciencia. Y mira tú qué buena frase esta que tenemos aquí, que hemos digamos, que hemos escogido para presentarla hoy, que es: la gratitud convierte lo que tenemos en suficiente. ¿Por qué? Porque nos da justamente lo que hablamos y lo que hemos hablado a lo largo de todo este bloque, esa sensación de satisfacción, esa sensación de sentirnos completos, esa sensación de sentirnos llenos. Claro. Ese sentimiento que te va alimentando y que te va retroalimentando día a día. Claro. Porque qué importante que es poder vivir en paz, poder vivir en armonía y poder vivir agradecido con las cosas que la vida te da. Más allá de que es cierto que claro, todo ser humano tiene derecho a luchar, a esforzarse, a avanzar, a trabajar para obtener las cosas que desea, que quiere y que necesita. Y que no tiene que ser en esfuerzo. Pero no. Decir trabajar y luchar, esforzarse es una forma de decirlo, pero en realidad lo más importante es sentirse agradecido así con las es, cosas que tú así tienes en tu vida. La llámese gratitud. Familia, llámese trabajo, llámese vida, sencillamente la vida. Así es. Vamos a ir al corte y después volvemos con más acerca de este tema de la gratitud. Guayaquil fue la sede del 36º Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria, organizado por la AIDIS. En el evento regional, el ingeniero José Luis Santos, gerente de MAPAC, hizo una sinopsis del proceso de regularización y control del agua para Guayaquil y destacó los propósitos fundamentales del mismo. Lograr el acceso universal y equitativo de agua potable y alcantarillado a un precio asequible. Lograr el tratamiento de aguas residuales cumpliendo con la calidad del efluente en la norma ambiental vigente y aumentando el reciclado y la reutilización sin riesgo. Proteger la fuente de abastecimiento, y esto vamos a dedicarle algo muy importante durante la presentación, preservando la calidad de agua y reduciendo la contaminación. Los resultados evidentes que se lograron a través de dicho proceso se verifican en la cobertura de los servicios, tal como lo expuso el ingeniero Andrés Mendoza, presidente del directorio de EMAPAC. Hoy tenemos una cobertura que llega al 95% de la ciudad, avalizado por ADERASA, de la Asociación de Entes Reguladores de las Américas, el Banco Mundial, la CEPAL, el PIB, TACAF, etc.
aquí nuevamente en este su espacio Punto Cero con este tema tan bonito realmente que llena como el alma de un estado lindísimo, ¿no? Cuando uno habla de la gratitud y puede ponerla en práctica y puede se te dibuja una sonrisa en los labios y en el corazón, definitivamente es así. Por eso es una invitación a que seamos conscientes de que ese sentimiento que existe dentro de nosotros puede ser el puente que nos facilite salir de esos estados que muchas personas capaz que nos están escuchando estuvieran en este momento, ¿no? Como es deprimida, tristeza, he perdido a alguien, pero sin embargo siempre recuerden que tienen un momento de conectarse con ese estado interno, con esa gratitud para poder llenar tu corazón y toda tu vibración cambia inmediatamente, ¿no? Entonces es importante y yo creo que más allá de eso, inclusive el estado de gratitud, porque ya se vuelve un estado, a partir de que sea un sentimiento, se vuelve un estado interno, es como yo vivo en este estado de gratitud, me hace consciente de la realidad, puedo estar presente constantemente en mi vida sabiendo que hoy estoy comiendo. Claro, obvio que voy a comer todos los días, ¿para qué voy a agradecer? Pero si yo digo, Señor, agradezco esta comida, que las personas que la hicieron, y así cada cosa, llego a mi trabajo y digo, agradezco que tengo este trabajo, voy por la calle manejando y digo, qué bueno que tengo un carro, gracias Señor, o sea, estoy consciente de eso, voy creando una realidad dentro de mí. Así es, Helenita, y sabes que otra cosa que yo estaba leyendo y que me pareció maravillosa poderla compartir con todos nuestros amigos aquí desde Punto Cero, es que efectivamente uno tiene que llenarse de esa seguridad que uno debería tener para dar las gracias por lo que uno tiene en la vida. Pero también lo que yo leía es que esa misma seguridad y esa misma confianza, que es quizás lo más difícil de obtener, es la seguridad y la confianza para agradecer las cosas que tú no puedes ver todavía en tu vida, pero que tú tienes que estar seguro que están para ti, que están dispuestas para ti, porque como hijos de Dios, como seres de luz, somos capaces de manifestar todas las bendiciones del universo y nosotros tenemos que tener esa emoción dentro de nosotros interiorizada en nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder dar gracias por lo que no ha llegado a nuestra vida todavía, inclusive, pero que estamos seguros de que va a llegar y que se va a hacer material físicamente en esta tercera dimensión en algún momento de nuestra vida, y en esa circunstancia o en ese camino, y tú me dirás sí o no, Helenita, en ese claro, camino es cuando uno empieza a darle valor a todos esos dones que tiene la vida, a todos inclusive esos dones, María, que nos rodea. Clara, ese es el principio de la ley de atracción que estamos constantemente haciendo. Estamos atrayendo a nuestra vida, es en nuestro propio concepto así de es la realidad. Si nosotros creemos que la realidad es terrible, que todo es malo, que todo es inseguro, es que no que hay traemos dinero, que no hay trabajo, se va a manifestar en así nuestra es vida. La gratitud es el comienzo, es el primer paso para entrar en un estado de conciencia, para elaborar y aplicar en nuestra vida la ley de la gravedad, de la atracción, con esa gratitud, porque nos pone en un estado de conciencia, primero que nosotros creamos nuestra realidad. Frente a un momento difícil o complicado en nuestra vida tenemos varias opciones, millones de opciones, pero casi siempre tendemos a caer en ese hueco, ¿no? A quedarnos queriendo resolver los asuntos pensando, no tengo plata y ahora cómo pago las deudas y ya viene la cuenta de acá, y le doy la vuelta, y lo que estoy haciendo es creando esa realidad. Si en este momento yo entro en conciencia y digo, a ver, tengo la opción o de seguir alimentando esa idea de frustración y de miedo, o simplemente me cambio a otra condición, a otra vibración, conscientemente, desde mi propia responsabilidad, y digo, a ver, pero también puedo agradecer, gracias Señor, porque sé que ese dinero va a llegar, gracias porque todas mis cuentas están pagadas, gracias porque estoy tengo vida, todavía veo y estoy vivo y todavía late mi corazón porque voy a conseguir ese dinero, y se vuelve un desafío interesante y positivo. Pero si estoy dándole vuelta simplemente al problema no entro, por eso para mí la gratitud es ese puente que me saca. Que es tan importante esa concepción o esa percepción, como decimos aquí nosotros en nuestro espacio, esa percepción de la gratitud, del ser agradecido, porque como les decíamos, esa es la forma, es el primer paso, ¿para qué? Para empezar a comprender un poco más la vida y a cambiar, a comprender
que todas las cosas y las circunstancias que nos ocurren en la vida no son al azar, sino que son atraídas a nuestra vida por un motivo en particular. Y tenemos que agradecer por esa oportunidad de poder vivir esas enseñanzas y poderle sacar el mayor provecho para nosotros. Y hacernos conscientes, María Clara, que somos los creadores. Porque ese es uno de los grandes problemas de vivir circunstancias difíciles, que no sabemos que somos creadores, entonces le echamos la culpa al esposo, a la plata, al gobierno, a todo el mundo. Pero bueno, en todo caso, creo que es importante quedarse con el resumen de esto, que la gratitud es un sentimiento que produce un estado interno que eleva nuestras maravilloso, vibraciones. Maravilloso, así es. Y que hay que hacer lo que nazca en nuestro corazón cada día, ser agradecidos. Definitivamente. Nos vamos dándole las gracias a todos por estar con nosotros. Un abrazo fuerte, gracias.